¿Qué onda, bonita? Aquí el monstruo saludándolos con otro capítulo más de Caballeros del Zodíaco, Alma de Soldados. Y vamos a continuar exactamente donde la habíamos dejado, que era aquí en el Templo de Cáncer, contra Máscara de la Muerte. Y pues a ver qué tal nos va. Espero que nos vaya muy bien. Y vamos a jugar el episodio. Seiya y Shiryu llegaron al Templo de Cáncer. Ah, que está lleno ahí de máscaras, ven una ¿no? Una espectral luz que ilumina incontables máscaras en las paredes y el suelo. Muy bien. Son los rostros de los que murieron en las masacres de Máscara de la Muerte. El Caballero de Oro de Cáncer. Al ver caras de mujeres y niños entre las máscaras. Increíble. Shiryu le dice a Seiya que siga adelante. Quiere enfrentarse a Máscara de la Muerte en solitario. Ese Shiryu se la pasa el 90% de la serie ciego. ¿Ves las caras de los muertos en el Templo de Cáncer? Los maté a todos personalmente. Sus espíritus están condenados a vagar en el Templo de Cáncer para siempre. Son los símbolos de mi victoria, trofeos de mi gran poder. Pero está loco ese cabrón, ¿eh? ¿Qué es eso, pequeño? Está loco. Por eso me llaman Máscara de la Muerte. Su forma de reírse está cagadísima. ¿A eso lo llamas símbolos de tu poder? En nombre de los caballeros, yo, Shiryu, te voy a derrotar. Está bien, Shiryu. Recuerdo nuestro pequeño. También se la pasa quitándose la armadura todo el tiempo. Hoy vas pero a pasar bueno. Por Praesepe, el túnel de la otra vida. ¡Ahora vete al infierno! ¡Toma esto! ¡Ondas del Hades! ¿Cómo? Muy bien. Vamos. Mi sangre de dragón hierve. Por derrotar. Ah, Loli tiene los ojos abiertos. Se supone que está ciego, pero bueno. Lo que empezamos en los cinco picos. ¡A luchar! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Praesepe! ¡Te voy a mandar a la tierra de los muertos! ¡Vas a morir! ¡Sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Toda esa gente quién es Oda! ¡Toma! ¡No! ¡Ese grupo viaja a la tierra de los muertos! ¡Esa cosa! ¡Esa Oda! ¡Toma! ¿Cómo se supone que saldré de aquí? ¡Escucha! Shiryu, ¡vamos! ¡Escucha la voz de Lushan! ¡El dragón de Lushan! Que no se llama dragón de Lushan, ¿verdad? Se llama dragón naciente, pero bueno. ¡Toma! ¡Porque vas a morir aquí! ¡No sabes nada de mí! ¿Cómo te haces llamar caballero de Atena? ¿Qué te parece, mi ¡no manches! ¡Me va a poner en la madre! ¡Has dado mi fuerza en tu propio cuerpo! ¡Dar en pedazos tu alma! ¡Toma! No me fue tan bien que digamos, ¿verdad? Pero bueno. Una D. Fácil. Bueno, ve. Vamos. Por favor. Dios mío, protégelo. Ah, lol. Dios mío, si ella es la diosa. Alguien llama el alma de Shiryu para que vuelva de Praesepe. Es aquella jovencita. Ahí estás. ¡Desaparece! No, detente. Déjala en paz. ¿Lol? Esa jovencita se preocupaba mucho por ti. Deberías darme las gracias. Así podrán estar juntos en la otra vida. Máscara de la Muerte. Jamás había odiado tanto como te odio a ti, caballero. A es lo que no les digo, que como que la voz a veces no va. Ni el más mínimo ápice de piedad. Pero bueno. ¿Cómo? ¡No puede ser! Algo es algo. Este cosmos de Shiryu es más poderoso que el de los Caballeros de Oro. Cada gota de mi sangre está hirviendo.
con tu locura. ¡Despertaste la cólera del dragón! Me encanta cómo se ríe ese... ¡Adelante! ¡Ataca con todo el cosmos que tienes! ¡Nunca podrás asestarme un golpe mortal! ¡Llevo una armadura de oro! ¡La más poderosa del mundo! ¿Lol? ¡No! ¡La armadura de oro de Cáncer se desprendió de mi cuerpo! ¡Vamos! Es la voluntad de los Caballeros de Oro. Fuiste corrompido por el mal. Y tu armadura te rechaza como Caballero de Oro. Pero, por despreciable que seas, mi orgullo de caballero me impide atacar un adversario indefenso. Es lo que les decía, que se la pasa desnudo siempre en todas sus peleas. Ahora igualamos condiciones. Aquel de nosotros que tenga el cosmos más fuerte será el ganador. Muy bien. Puntos de salud menos. No te atrevas a jugar conmigo. Vale. A luchar. Ya. Dejaste pasar la oportunidad que tenías para vencerme. El cosmos de los Caballeros de Oro es 100 veces superior al de los Caballeros de Bronce. Puede que mi cosmos todavía no haya superado el nivel de un Caballero de Bronce. Toma. Ahora sí. Ahora sí. Puede aumentar su cosmos más allá del de un Caballero de Oro. Debo poder hacer eso, aunque sea por un instante. Madriza, madriza. Más sufrirá tu alma y terminará yendo a otra dimensión. Estará condenada a no volver nunca a esta era. Voy a destruir tu misma alma. Hasta le rompimos la defensa. A ver si podemos irnos en perfecto. No. ¡Toma! Armadura de oro. Los frutos del ahora sí. Creo que incluso rematé con un movimiento especial, o sea que... ¡Shiryu! ¡Shiryu! ¿Eres tú, Sean? Ya tiene la armadura puesta, ¿lol? Espera. Alguien le habla directamente a mi cosmos. Esa voz. Sí, está como que medio... Viejo, maestro. ¿Cómo estás, Shunrei? ¿Ella está bien? Genial. Gracias. Gracias, maestro. ¿Eh? Shiryu, ¿tú no? ¿Puedes ver ahora? Es cierto. Recobré la vista. Se la pasa perdiendo y recuperando la vista toda la pinche serie. Que el cosmos es la fuente de la propia vida. Si lo aumentas al nivel máximo, puede curarte milagrosamente de cualquier herida o enfermedad. Genial, Shiryu. En esa batalla contra Máscara de la Muerte, debiste aumentar tu cosmos al máximo. Gracias, Sean. Ya, en marcha. Seiya debe estar luchando en el templo de Leo. Sí. Oh, sí. Oh, muy bien. Muy bien. Y pues bueno, yo creo que de momento lo vamos a dejar aquí. Este capítulo va a ser un poquito más corto, pero es que ya voy de salida. Simplemente voy a checar unas... Bueno, simplemente quería grabar un gameplay rápido antes de retirarme. Y pues bueno, banda, nos andamos viendo. Hasta luego.